15 tarjetas rojas más locas a porteros. La posición de guardameta definitivamente es una de las más difíciles. Todos los porteros ponen en riesgo su integridad física y al ser una posición tan delicada y comprometedora, es normal que de vez en cuando cometan errores que cuesten goles o expulsiones. De estas últimas hablaremos en el video de hoy, así que prepárate para ver 15 expulsiones super locas a porteros. Número 15. Un error muy tonto. Empezamos fuerte este top, con un portero que tuvo que irse a las duchas con tan solo 2 minutos de haber empezado el encuentro. El arquero en cuestión es el finlandés Lukas Radeki, un muy buen guardameta bastante experimentado en la Bundesliga, pero hasta los mejores cometen errores, y este jugador vaya que cometió uno bastante grave. Mientras defendía los colores del Eintracht Frankfurt en el año 2017, le tocó enfrentar al recién ascendido Leipzig por la jornada 17, partido en el que saldría expulsado en el minuto 3 por esta tonta acción. Un buen pase de Savic dejaría dudando al portero finlandés, quien sobrepasado por la situación y la amenaza de gol, agarraría el balón con las manos totalmente fuera del área. Trató de disimular un poco lo sucedido, pero era evidente que había tomado el balón con las manos, todos lo vieron, y el árbitro de compromiso no dudó en sacarle la cartulina roja. Definitivamente no fue un buen día para los visitantes, quienes no solo perdieron a su guardameta en los primeros minutos, sino que acabarían goleados 3-0. Número 14. Fallo de cálculos. Este es sencillamente uno de los momentos más épicos y graciosos en la historia de Alemania, uno que luce por sorprendente pero también por la mala suerte de este guardameta. El partido en cuestión fue jugado en la Bundesliga 2 entre Karlsruhe y Hannover 96 en el año 2019. El partido fue un festival de goles, en donde el descuento sería el protagonista. En el minuto 93 y con el marcador 2-2, el Hannover tomaría ventaja con gol de Hendrik Weidand, pero tan solo 2 minutos después, un milagroso tanto de Daniel Gordon empataría el encuentro para los locales. Inmediatamente después del gol, el portero del Hannover trató de alejar el balón frustrado, pero salió terriblemente mal y terminó practicando un deporte diferente. Aunque sin querer, el anotador fue víctima de un terrible puñetazo de Ron Robert Sealer, quien al ya tener una amarilla y ser amonestado por segunda vez, fue expulsado del compromiso bajo la mirada atónita de todos. Claramente no quería atentar contra el físico de Gordon, pero por cosas del destino terminaría golpeándolo. El delantero también puso de su parte para exagerar lo acontecido, pero el guardameta está correctamente expulsado. Número 13. Cuidado, Donatello. Escasos son los momentos en los que un jugador logra superar en velocidad a Mbappé, y debido a esto es que Donatello recibe tantas faltas por partido. Lo normal es que lo tumben al piso, no importa si es un delantero, un defensa o hasta incluso un guardameta. Regis Görner sabe esto a la perfección, ya que no solo tuvo que hacerle una falta a Kylian, sino que encima recibió una justa roja por ello. Aquel día jugaban el Amiens versus el PSG en los cuartos de final de la Copa de la Liga Francesa. Al minuto 33, un muy buen pase le dejó el camino libre a Mbappé para correr. El guardameta intentaría alcanzar el balón, pero al no llegar terminó dándole una fuerte patada al francés que de inmediato caería al piso. El colegiado no dudó ni un momento. Era una roja directa para Körner, que sabiendo lo que había hecho se fue del encuentro sin poner ningún tipo de peros. Claramente esta acción perjudicaría al Amiens, quienes acabarían perdiendo 2-0 aquella noche en el estadio de la Licorne. Número 12. No estamos en el área. A veces los arqueros son duramente criticados por sus errores, pero en muchas ocasiones, en realidad, la mayoría de la culpa recae en otros integrantes del equipo al hacer un mal despeje, defender incorrectamente o dar un mal pase, como es el caso que veremos a continuación. Mira cómo el futbolista Kamil Pozniak hace un terrible pase que deja al delantero contrario mano a mano con el guardameta. Este último se ve sobrepasado por el regate y pensando que se encontraba en su área detiene el esférico con el brazo izquierdo, cometiendo claramente una falta digna de expulsión. Se pudo ver en la cara de Gius Prusak su descontento con lo que acababa de hacer, y como es común en este tipo de errores por parte de los guardametas, se va del compromiso sin quejarse ni decir ni una sola palabra. El encuentro se dio en la liga polaca entre Górnik Lechia y el Lechia Gdańsk, ganando este último por 3-1. Número 11. Chiquito Romero se hace gigante. Sergio Romero siempre ha sido un extraordinario guardameta. Ha pasado por clubes como el Mónaco, Sampdoria y el Manchester United. Su paso más largo e importante fue en Europa. Con los Diablos Rojos fue protagonista de grandes noches, pero como es normal en la vida, también tuvo días bastante malos. Uno de ellos fue en un partido por la Carabao Cup en el año 2018 contra el Derby County. En este partido, Chiquito fue titular como era de costumbre en los partidos de Copa, pero tristemente para él tuvo que salir del compromiso al minuto 65. No fue por la lesión o sustitución, sino por un grave error que le causó una tarjeta roja. Romero tapó descaradamente el balón con la mano izquierda fuera del área en una acción que probablemente de no ser por esta infracción hubiera acabado en gol. Cabe destacar que fue una gran parada debido a unos buenos reflejos, pero claramente estaba fuera de los límites permitidos para tomar el balón con las manos. Número 10. Descuido fatal.
La falta de atención de este guardameta fue su principal verdugo, un descuido que terminaría costándole la expulsión más un penal y posteriormente un gol para su equipo. Este inolvidable momento se dio en la Liga Noruega del año 2015-2016 en un encuentro que enfrentó al Odd vs Molde FK. En el minuto 60 y con el marcador 2-1, el portero del Odd, Andreas Linde, cometería un error del que probablemente aún se arrepiente. Se disponía a hacer un saque, pero lo que no sabía es que tenía al mediocampista John Samuelsen detrás de él, quien lo hubiera quitado el balón de no ser por la falta que el guardameta le propició. Fue un error muy básico del que cualquier guardameta debe cuidarse, pero al parecer Linde no lo tenía en cuenta, y para remendar lo que había hecho, no vio mejor forma que agarrar al jugador con la esperanza de que el árbitro no se percatara. El principal claramente lo vio, pitó penal y el Lod acabaría empatando el encuentro. Número 9. Una patada injustificada. Alan McGregor. Quizás podrías pensar que es el famoso boxeador, pero lo cierto es que es un gran guardameta escocés que tiene años jugando para el Rangers Football Club de la Liga Escocesa. Este señor ha sido objeto de muchos memes y reclamos por una polémica jugada que hizo en un partido disputado ante el Hibernian en el año 2019, jugada por la cual sería expulsado. Mira cómo después de este saque de puerta da una patada totalmente injustificada al delantero Mark McNulty, quien se encontraba allí intentando desviar el balón. Posterior al golpe, McGregor finge haberse hecho daño para disimular lo sucedido, pero el colegiado no se dejó engañar y le terminaría sacando la cartulina roja. Todo esto ocurrió en el minuto 89, por lo que por suerte para el guardameta no afectaría casi en nada al compromiso. El Rangers concretaría su victoria 1-0, pero sin su guardameta estelar para el próximo encuentro. Número 8. Pobre Claudio. Claudio Bravo fue el protagonista de una jugada controversial mientras se disputaba un Manchester City versus Atalanta en la fase de grupos de la Champions 2019. En esta jugada, el portero chileno acabaría siendo expulsado por tumbar a Josip Ilicic, quien iba a una alta velocidad en dirección hacia la portería. Hay quienes afirman que era falta y hay quienes no, pero lo cierto es que Claudio, aparte de recibir un fuerte golpe en la cabeza por el delantero, terminaría siendo mandado a las duchas. Lo más sorprendente del caso es que el Manchester City no tenía un portero en el banquillo, por lo que a partir del minuto 81, Kyle Walker sería quien se ocuparía entre los tres palos. Para suerte del City, lograron aguantar el final del encuentro sin más goles en contra, pero vaya que la pasaron mal con la expulsión de Claudio. ¿Para ti era falta o no? Número 7. Di María provoca esta roja. Te sorprenderá saber que en este partido Angelito Di María no solo logró acreditarse un doblete en un importante partido ante el Marsella, sino que también sería el protagonista causante de que el portero Steve Mandanda fuera expulsado del compromiso. Esto sucedió en la Liga Francesa del año 2019, en la jornada 29 que enfrentaba al PSG versus el Olympique de Marsella. Al Olympique no le fue nada bien, y es que aparte de perder en el Parque de los Príncipes 3-1, también tuvieron que conformarse con la expulsión de su guardameta titular al minuto 62, cuando tenían el partido en desventaja por solo un gol. Mucho mérito tuvo el buen pase de Colin Dagna, pero la corrida de Di María fue la clave para propiciar la jugada. El argentino estuvo a punto de marcar el gol colocando el esférico a un costado del portero francés, pero este colocaría ilegalmente la mano para tapar el disparo. Hubiera sido una grandiosa parada, pero pasa que la hizo 25 metros de la arquería y encima justo delante del principal, que a los pocos segundos le mostró la tarjeta roja para expulsarlo del encuentro. Número 6. Altos reflejos de Kiko. Kiko Casillas en el año 2015 estaba pobremente en el pico de su carrera. Sus buenas actuaciones con el Español le sirvieron para que el Madrid se fijara en él, razón por la cual a mediados del 2015 llegaría al club merengue. Claramente no todo fue perfecto para Kiko ese año. De hecho, fue protagonista de una acción de la que hasta hoy en día hay debate. El partido enfrentó a dos excelentes conjuntos en aquel año, el Español y el Sevilla, quienes venían de enfrentarse tan solo 3 días antes de la Copa del Rey. En este caso fue en la Liga, y a diferencia del resultado anterior, los sevillanos se llevarían la victoria 3-2. En el minuto 40 los periquitos se quedaron con uno menos, y fue cuando el portero Kiko Casillas tapó un balón con la mano fuera del área tras una muy mala salida. Evidentemente es un error de cálculos por parte de Kiko, pero hay quienes afirman que es mejor quedarse con 10 en el campo, pero con el resultado a un 2-1. Por cierto, la jugada casi salió perfecta para Kiko, porque de no haber sido por el gol de Lago Aspas en el minuto 89, el partido hubiera quedado empatado a 2. Número 5. Un adelantamiento inédito.
Lo que pasó en el partido de la MLS entre Orlando City y New York City del año 2020 fue un hecho totalmente sin precedentes, en donde ni los mismos árbitros tenían claro la decisión. Estos dos tuvieron que llegar a la tanda de penales para definir quién pasaba a las semifinales de conferencia, y en esta tanda se produciría una polémica expulsión para el guardameta peruano Pedro Gallese. Todo parecía liquidado para Orlando. Los futbolistas ya habían salido a celebrar después de la excelente parada de Gallese, pero en ese momento el árbitro anularía el gol por un adelantamiento del portero antes del cobro. Lo sorprendente es que le sacó una amarilla, una decisión bastante polémica ya que usualmente se repite el penal sin amonestar al guardameta. Gallese ya tenía una amarilla, por eso se fue expulsado. Después de esto, Orlando intentaría meter a un portero que tenían en el banquillo, pero al no tener más cambios, el árbitro anularía la sustitución después de muchas dudas. A la final, los guantes fueron responsabilidad del defensa argentino Rodrigo Schegel, quien después de un cobro pararía increíblemente el penal decisivo para darle la victoria a su equipo. Simplemente increíble. Número 4. 12 segundos y afuera. Uno de los momentos más surreales en la historia del fútbol sin ningún tipo de duda es este. De hecho, parece que este arquero hubiera hecho esto a propósito porque es muy difícil de creer lo que pasó. Mira cómo literalmente este portero es expulsado a los 12 segundos de haber empezado el compromiso. Realmente es incomprensible porque agarra el balón con las manos. Al delantero aún le faltaba bastante por llegar y con esperar en el área podía tomarlo sin riesgo. Seguramente fue un cortocircuito en su cabeza, pero vaya que fue un error extremadamente grave, pues dejar a tu equipo con 10 desde el segundo 12 no debe ser nada lindo. Si te preguntas cómo se llama este guardameta, su nombre es Serkan Kirintili, y este gravísimo error lo hizo mientras defendía la camiseta del Konyaspor de la Superliga Turca. Número 3. ¡Qué parada! Otra vez Claudio Bravo, el protagonista de este top, pero a diferencia del puesto anterior, en este fue víctima de un mal pase que provocó una clarísima mano fuera del área. Nos remontamos una vez más a la Champions League, más específicamente a la fase de grupos de la temporada 2016-2017. En esta instancia se enfrentaron el Manchester City y un poderosísimo Barcelona, quienes no tuvieron problemas para ganarle a los Citizens 4-0. Esta goleada fue en parte gracias al grave error de Claudio, quien en una acción cerca del área dio un muy mal pase a Luis Suárez. El pistolero chutó al área, pero el chileno levantó los brazos para detener el disparo. Logró su objetivo, sí, pero también dejó a su equipo con 10 desde el minuto 52. Antes de la expulsión, el City perdía 1-0, pero a partir de ese momento llegaría un hat-trick de Messi y un gol de Neymar para sentenciar el compromiso. Número 2. Terrible actuación. El guardameta ecuatoriano Máximo Banguera del Barcelona Sporting Club haría una de las peores actuaciones en la historia del fútbol, al fingir un desmayo para que el árbitro principal no le marcara roja después de una clara falta al delantero Jonathan Copete. El gracioso momento se dio en el grupo 7 de la Copa Libertadores 2015, en el partido que enfrentó al Barcelona Sporting Club versus Atlético Nacional. Al minuto 90, Nacional tendría una gran chance para marcar, pero por la falta de Banguera, la acción se quedaría en un simple intento. Es increíble cómo apenas sucede el choque, se tira al piso sin moverse, y así se mantiene por unos minutos, solo para que después de haber terminado la actuación, el árbitro Enrique Osés le sacara la tarjeta roja. ¡Qué buen actor! Número 1. Buffon pierde el control. Gianluigi Buffon se ha caracterizado por ser uno de los jugadores más respetuosos y pacientes del mundo. Muy difícilmente lo hemos visto involucrado en un conflicto arbitral, y mucho menos quejarse después de un partido, pero en los cuartos de la Champions 2018, Super Gigi perdió todos los estribos y acabaría reclamándole tan fuerte el árbitro que acabaría viendo el encuentro desde los vestuarios. Esto aconteció en el polémico penalti marcado a favor del Real Madrid, en el partido de vuelta de los cuartos de final del año antes mencionado. Después de que el colegiado Michael Oliver marcara la pena máxima sobre Lucas Vázquez, todos los jugadores de la Vecchia Signora saltaron encima de él, y uno de los más alborotados fue Buffon. El guardameta italiano se vio sobrepasado por la situación y por la tensión y calentura del momento. Reclamó realmente muy fuerte al principal. Oliver no tuvo ningún tipo de duda en echar al italiano. De hecho, lo hizo unos pocos segundos después de la reacción de Gigi. Uno de los momentos de mayor tensión que hemos presenciado en este deporte. Es de humanos equivocarse. Nadie es perfecto por más bueno que sea, y los guardametas claramente sufren de este mal. De hecho, sus errores son los que más exposición tienen, ya que muchas veces terminan en gol, pero no por ello hay que fundirlos. Lo importante es apoyar, ya que nadie comete un error a propósito. ¿Crees que alguna de estas expulsiones es injusta? ¿Cuál tarjeta roja te impresionó más? Deja tus respuestas en la caja de comentarios. No olvides poner tu like, ya que no cuesta nada y nos ayuda mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video. Gracias por ver. ¡Hasta la próxima!